Vale, a ver quién es el buen arquero ahora, ¿eh? A ver quién es el buen arquero ahora. ¿Anti-Knockback? ¡Anti-Knockback! ¡Son un team de hackers! ¡Por eso apuntan tan bien! ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft, estamos de vuelta en Skywars de Cubecraft, ¿vale? Para hacer la segunda parte del cuádruple reto que hicimos el otro día, ¿vale? Si no habéis visto, tendréis una tarjetita arriba a la derecha, ¿vale? Y esta es la segunda parte del vídeo porque lo he tenido que cortar para que no quede demasiado largo, ¿vale? Todo fue grabado el mismo día, pero bueno, lo he dividido, como acabo de decir. Y en esta segunda parte del vídeo hago la demostración de que el reto que se nos quedó pendiente es... ¿imposible? Pues si es imposible o no, lo averiguaréis a lo largo de este vídeo, ¿vale? Así que espero que os guste. Recordar que el cuádruple reto consistía en lo siguiente: íbamos a estar en Skyward solo y teníamos que ganar, ¿vale? Consiguiendo hacernos 15 arcos en la misma partida, no poder sprintar, tener que picar 15 diamantes y crearnos una espada de piedra y tirarla al vacío, ¿vale? Entonces, básicamente, esos son retos que tiene Skywars y nos quedó pendiente solo el último, ¿vale? El de los 15 arcos, que es el que vamos a lograr superar, si todo sale bien, en esta partidita. Así que, espero que os guste mucho el vídeo, conté con la ayuda de varios suscriptores para ello y nos vemos ahora. Madre mía, no me pienso dar por vencido. Si el vídeo tiene que durar 4 años, ¡que dure 4 años! A ver, en este caso tenemos aquí una suscriptora, ¿vale? Un saludo, by Miss Neil, ¿vale? Creo que se llama, que me acaba de llevar una partida anterior. Entonces, se me ha ocurrido una cosa muy buena. Si hacemos team, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es que los dos sobrevivamos, entonces la partida no acaba, y si no acaba la partida, pues puedo hacerme los malditos arcos, que es que me hago mucha rabia porque me quedan antes a dos arcos, tío, de hacerlo. ¿En serio no tengo caca de esta? Me cago en... Venga, pícate. Que no mate a mi chica. Que no mate. Corre, no, se ha jugado. Vale, ha sobrevivido, perfecto. Necesito un pico. Perfecto, por aquí. Venga. Ella es buena gente. Además, se ha conseguido una vez, vamos a conseguirlo. Vale, sabemos que hay dos diamantes por isla. ¿Qué? No. Madre mía, es una máquina de matar esta chica, ¿no? ¡Qué buena! Esto de conseguir todo el diamante y todo es difícil. Le damos 4 diamantes, ¿vale? Con esto vamos a hacer que ir al centro. A ver, lo bueno es que ya no hay prisa porque si somos los últimos supervivientes... Vale, hay otro team. Venga, se jugarán. Vamos, cruzar. Ahí, ¿vale? Uno menos. ¡Eh! ¿En serio? ¿No se ha caído? Me cago en... Venga, da igual, no puedes... Ah, no tengo más flechas, me cago en... Vale, hay que ir. Vale, por aquí. Yo no puedo saltar. Sí puedo. Esta distancia llego. Vamos. ¿Cómo lo hacemos? Si tuviese más flechas, pues me bajo. Vale, 12 diamantes con esto, ¿vale? 12 diamantes. Vamos a esperar un momento que haya por aquí. Hilo, perfecto. Y otro cofre, y otro arco, perfecto. Vale, esto nos lo quitamos. Vale, más flechas. Vamos. ¿Eh? ¿Qué pasa por ahí? Oye, ¿sabe que yo no puedo sprintar? ¿O lo ha deducido porque soy todo lento? Ostras. No. Vale, le damos. Vale, que huya. Mi objetivo ahora mismo es hacerlo. ¡No! O sea, veréis un corte cómo consigo el reto y a tomar por saco. Porque tenemos aquí a la suscriptora, ¿vale? Miss Nail, que está ahí, un saludo. También está por aquí Lero, que me ha encontrado y se ha metido pues a la partida. Y vale, un saludo para Rey Gamer YouTube, ¿vale? Lo siento por no poder jugar contigo, pero es que si te digo dónde estamos, vendrías, intentarías hacer team y seríamos un team de 4. Y nos banearían a todos porque lo máximo que se puede hacer aquí es team de 3, ¿vale? ¿Por qué estamos en team? Pues mira, por casualidades de la vida. No lo he buscado yo, pero mira, yo por mí no haría team en plan de ayudarnos a matar. Lo que pasa es que me persiguen y me ayudan, así que por mí encantado. Lo que haría si fuese por mí sería pues que cada uno vaya a su aire y que sobrevivan ellos los últimos. Y entonces, como no me atacan porque son los últimos supervivientes, me da tiempo a hacerme mis arcos, mis flechas y pim pam pam, reto superado y ya está. Pero ambos sabemos que no va a acabar así la cosa. Vale, dame amor, dice por ahí Lero. Yo te quiero mucho, Lero, te quiero mucho. Es cierto que últimamente no estabas hablando, ¿vale? Pero es que últimamente estoy muy ausente en general, ¿vale? Todo el mundo... A ver, chicos, esto lo digo a todos, ¿vale? Tanto suscriptores más veteranos como menos veteranos. Es verdad que últimamente estoy haciendo más ausente, ¿vale? Estoy centrándome un poco más en mi vida personal, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Yendo más a mi bola. Y como tengo gente pues que me quiere de una forma más pasional, más emocional, suscriptores, digo, pues pasa que en cuanto me voy un poco... Pues Mike, tú antes molabas, has cambiado, ¿qué ha pasado, vale? No me lo tengáis en cuenta, simplemente es que ya no doy abasto, ¿vale? Y por eso, pues, tengo también, pues, otros asuntos. O sea, no puedo estar siempre hablando y jugando con todos vosotros, ¿vale, chicos? Así que por eso, a lo mejor me notaréis más ausente de vez en cuando.
Vale, esta es la isla. ¡No! Casi me tira, casi me tira. Falta un arco, falta un arco, falta un arco. ¡Un arco! ¡Lo conseguí! ¿Por qué no? ¿Por qué no he conseguido? Vale, creo que no pueden estar encantados. Creo que no pueden estar encantados. Madre mía, le intento salvar. Pues nada, chicos, este desafío no superado. Nunca lo conseguiremos. Es una caca. Me cago en todo. Me cago en todo. Yo creo que está bugueado. Vamos a poner a prueba si CubeCraft está bugueado tal y como parece. Voy a hacer simplemente el reto sin hacer nada más, pudiendo sprintar, sin tener que buscar diamante y nada. Voy a hacer solo el reto de conseguir los 15 arcos sin Power 1, ¿vale? Sin Power 1 y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Vale. ¡Oh! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Vale, vale, vamos a hacernos todo esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Venga, 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 venga. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Esta vez sí. Esta vez tienes que salir. Vale. Confirmamos que está bugueado. Confirmamos que está bugueado. Confirmamos que está bugueado. Madre mía, si no, no puede ser. No puede ser de otra forma, si no. O sea, a ver, ¿cuántos arcos tengo aquí? ¿Cuántos arcos tengo aquí? No me han dado el reto todavía. Tengo. Y sin gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 arcos sin gastar y aún no me dan el reto. Vale, pues esto está bugueado. Está bugueado. Pero bueno, una pena que estaba sprintando porque podría perfectamente haberme hecho el reto. O sea, aquí. O sea, no conocía este mapa, no sabía que este mapa tenía diamante. Pero mirad, este mapa es impresionante porque mirad lo que tenía este mapa. Mirad lo que tenía este mapa. Vamos a acercarnos por aquí. Vale, espero que no me tiren ahora. Aunque vamos, el reto ya me lo he hecho. Es que me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo. Este mapa tiene cuatro zonas, que no son el centro, que son estas, que tienen... ¡Ja! ¿Lo habéis visto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 diamantes. Es decir, que me lo habría pasado... No, me lo habría pasado. Que aquí me habría pasado el reto a la primera, posiblemente. Me cago en todo, tío, de verdad. Me cago en todo, en todo, en todo. Pero bueno, en esta partida la vamos a ganar. ¿Dónde está el team, tío? Es que hay un team en un sitio. Y no sé dónde está, y eso me preocupa porque me asusta. Vale, ahí está el team, ahí está el team. Vale, 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 vale. Hola, team, hola, ¿qué tal? Tengo una noche. Esto se apunta muy bien, ¿vale? Es por lo que estoy teniendo tanto respeto ahora de construir. De hecho, apuntan demasiado bien. Que me pueden tirar, como no lleve cuidado. Por aquí. Vale, corre, Mike, corre. Vale. A ver, tengo por aquí la subida secreta. Este tío no sé si se la sabe, pero bueno, yo subo por aquí por la subida secreta que me he hecho yo antes. Venga, 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 que pillas, Dino. Vale, pues vamos a ir para arriba. El team supongo que va a seguir campeando. Esto es lo que digo, que antes, o sea, siempre es igual. Siempre que juego, el último sea uno o team, son unos camperos de cuidado. Y mira por dónde, pues ahora estoy jugando, vale, pim pam. Empiezo una partida en plan así, ya sin estar haciendo retos. Y son camperos. O sea, bueno, siempre son unos camperos de cuidados. Pues mira por dónde tú. Vale, a ver quién es el buen arquero ahora, A ver quién es el buen arquero ahora. ¡Anti-knockback! ¡No, son un team de hackers! ¡Por eso apuntan tan bien! ¡Tú qué asco! ¿Un team de hackers? ¿En serio? Yo tan contento que digo, mira, por fin me voy a pasar esto, ¿vale? Pues eso, que los últimos siempre son unos camperos, ¿vale? Sean hackers, sean teams, sean uno. Siempre son unos camperos, excepto cuando tengo que hacer un reto que necesito tiempo, que entonces vienen a toda leche, a más no poder. O sea, que son un team de hackers. Vamos para allá. Antes de que se vayan. ¿Vale? Ahí. Perfecto. Aquí. Venga, venga, tengo que ir para allá. Antes de que crucen ellos, vamos a pillarles en el borde, ¿vale? Vamos a pillarles aquí. Venga, aquí. Antes de que terminen de cruzar, aquí quiero pillarles yo. Vale. Apuntas muy bien, compañero. ¿Cómo puede ser? No, pues con una capa de la Minecon no puedes ser un campero. No puedes ser un campero. ¿Qué eres? ¿El más pro del mundo o qué? Madre mía, el team, ¿pero cómo son tan caguetas? ¿Qué son, youtubers o qué les pasa a estos? De verdad, tío. ¿Cómo son tan malos? Acabo de caer que podría haber fusionado unos cuantos powers. Vale, y eso me habría dado una ventaja muy, pero que muy grande. Vale. Vamos a ir a Floresta. Aquí nos podemos poner. Aquí a campearles. Vale. ¿Dónde están? Es que no sé si son... Están aquí, ¿no? Están en esta isla, creo. Vamos a comprar una comparación. Vale, sí, están aquí dentro. Perfecto. Pues como entre con la notch, GG. O sea, como entre ahí con la notch, he ganado automáticamente. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a entrar con la notch y a tomar por saco. Tal vez sea una trampa, tal vez no. Quién sabe, ¿vale? Justamente tira el pico, ¿no? Aquí tenemos el pico. Corre. Hay prisa por bajar para abajo. Venga, ¿dónde están? ¿Dónde están?
¿Dónde diablos están? Vale, les veo, les veo, les veo, les veo, les veo, les veo, les veo. ¿Qué te crees que me voy a caer ahí? ¿Qué te crees que me voy a caer ahí? Tú es que eres tonto, tú eres que eres tonto. Qué asco dan, de verdad, de verdad, de verdad. Que son un team, tío, o sea, sois un team. ¿Cómo podéis ser tan lamentables? Asco dan. Ahí está el último, ya te he visto. Se cayó solo a su propio agujero. De verdad, ¿cómo se puede ser tan lamentable, tío? O sea, de verdad, es que esto solo me pasa a mí, tío. Vale, le veo, le veo, le veo, le veo. Es que es tan lamentable esto, es tan lamentable, es tan lamentable. Anda, parguelita, adiós, adiós. Tú eres el hacker, ¿no? Tú eres el hacker, ¿no? Tú tenías que ser el hacker. El hacker tenías que ser tú. Sí, este es el hacker anti-knockback, pero bueno, murió. Madre mía, tío, o sea, de verdad. Bien, 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 pues como habéis podido ver a lo largo de esta última partida, resulta que el reto era imposible. ¡Sí! No es que se me atragantara. No, no, que va, simplemente era imposible. Aún así, se me ha atragantado y me ha costado mucho superarlo. Podemos darlo por validado porque, a ver, lo hemos hecho, lo hemos logrado, hemos conseguido más de 15 arcos, pero se ve que el reto nos lo da CubeCraft. Aún así, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, está interesante, se me queda ese reto imposible pendiente y a ver si continuamos con retos en otras modalidades de CubeCraft y a ver qué pasa, a ver si descubrimos más bugs y más retos imposibles. Así que si os ha gustado, darle like, comentarlo, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!